bien. Te he llegado abajo. Vale, según la señal, estás en las coordenadas. ¿Ves el botín? Bien. Todavía no. ¿Recibes algo desde ahí arriba? Me temo que no. Muy bien. Yo seguiré corriente abajo. Recibido. Tenme informado. Desde luego. Según mi reloj, te queda un cuarto de la botella. ¿Quieres subir? Nah, estaré bien. No puede estar lejos. Si no lo encuentras pronto, lo dejamos. Lo encontraré. Muy bien. Muy buenas, gente. ¿Cómo estamos? Estamos de nuevo en el capítulo 3 de Uncharted 4. Y bueno, vamos a seguir con la historia donde la hemos dejado, porque creo que os ha gustado bastante y a mí me está, vamos, molando, pero muchísimo. Así que sigamos con lo nuestro. Estamos aquí después de lo sucedido con nuestro hermano, el accidente en la cárcel, que parece ser que le pegaron un tiro cuando excavábamos y bueno, y al final pues no sabemos si ha sobrevivido, pero estamos aquí después de 15 años después. Estamos buscando algo, no sabemos el qué. A ver, por aquí. ¿Algo que brilla? Un tesoro, vas a encontrar un tesoro. Bueno, esto parece como un pescado. Vale, sigamos. Aquí tenemos algo. Aquí hay algo. ¿Qué pasa? Sin óxido, de su color, quizá golpeó una roca y se soltó antes de caer. ¿Qué murmuras? Lo siento. Parece un trozo de nuestro camino. Debe de andar cerca. Música para mis oídos, Drake. Sigue buscando. Uy, ¿qué tenemos aquí? Ahí estás. Lo encontré. Muy bien. ¿Qué pinta tiene? ¿Hace un tren? Está baqueteado, pero intacto. No, un tráiler. La camina de un tráiler, sí. Vale, allá vamos. Abrir. Vale, vamos, vamos, abre, 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 abre. Venga ya, ahí está. Buenos días, chicos. Estoy dentro. Parece que la mayoría sigue bien amarrada. Mira, tenemos una, dos, tres. ¿Esto solo? Por lo que cuento, nos faltan dos cajas. Voy a buscarlas. Espera. ¿Por qué no subes y coges una botella nueva? Esas cajas tienen que andar cerca. Encontré una. Venga, sácala. ¡Vamos! ¡Sácala! 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 ¡Joder! La caja está atrapada bajo el camión. Es una amenaza. Escucha, asegura la otra caja primero y luego subiremos el camión. Mira, por eso te pagan una pasta gansa. La caja. Sí. Aquí tenemos la caja. Encontré la otra caja. Una menos, falta la otra. No sé qué repetir. Métela en el camión, ya casi hemos llegado. Bien, nos vemos pronto. Perfecto. Para soltarla. Ahí está, vale. Joder, tiene que pesar, La hostia. Que te chocas para arriba, hombre. Tira, tira, tira. Tira, chico. Vale. Y la dejamos en su sitio. Vale, esa caja ya está asegurada. Justo a tiempo. Estamos encima de ti. Te enviamos el enganche. Muy bien. Pues envíamelo, chico. Encima de mí. Bajando. Ahí está. ¡Hostia! ¡Qué pedazo de enganche! ¿Y ahora? Vale, está en posición. Amigo. Engancha el camión y te lo levantaremos un poco. Vale, tengo el camión. ¿Qué? Voy a intentar pasarlo por uno de los ejes. Debería bastar. Hay que pasarlo. Y lo conectamos aquí. Muy bien, uno ya está. Vale, estate atento al oxígeno. Está bien. Vale, y el otro igual. Vamos, Nathan. Ahí está. Y lo enganchamos aquí. Ya van. Perfecto. Vale, camión asegurado, todo listo. Muy bien, apártate, vamos a izarlo. Venga. Venga, levanta. ¡Levántalo! Bueno, cuando tú quieras, ¿eh?
Cuando quieras. Y arriba. Madre mía. No tengo que cogerla, ¿no? Justamente. Bien. ¿Es suficiente? Sí, de sobra. Pero no me lo tires encima. No prometo nada. Vale, dale, vale. Tengo la otra caja. Voy a atarla con las demás. Vamos para allá. Y listo. Ya tenemos todo el cargamento. Vamos, vamos. Ahí tienes. Perfecto. A ver si nos vamos a quedar aquí encerrados. Vámonos. Cargamento en estado de revista. Y con 5 minutos de oxígeno. Dios. Vale, da eso, bravo. ¿Cuál quieres quedarte? A ver si puedes encontrar algún tesoro más. Vamos a subir. Nah, estoy bien. ¿Quieres subir? Me encantaría. Dime cuando estés en el enganche. Ah, tenemos que engancharnos. Vamos a engancharnos. Y ahí estamos. Vale, estoy en posición. Sácame de aquí. Desde luego. Subo. Bueno, pues tarea cumplida. No ha sido muy difícil, la verdad. Ha sido un poco estúpido y todo. Pero bueno, no como es el ¿Qué preciosidad? ¿Cómo te sientes? Pues mejor ahora que he salido del río. Madre. Voy a estar una semana oliendo a pescado. Vamos a ir a buscarte. Aguanta. Aguantando. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? Ahí, vamos a quitarnos las aletitas. Venga, para abajo. Ahí, que nos estorba. Madre mía. ¡Guau! ¡Qué flipada, Dios! ¡Qué flipada! ¡Qué bien que hayas vuelto, Drake! Sí, yo también me alegro. Yo también, hombre. Pásame tu equipo. Ahí va. Gracias. Anda, esta botella pesa poco. Sí, solo te estoy facilitando el trabajo. ¡Drake! He de decir que no ha sido la inmersión más lenta que haya visto. ¿Qué pasa? Espera, ¿eso era un cumplido? Estoy impresionado. ¿Sabes lo que es alucinante de verdad? Tu olor. Capullo. No sé, tío, a mí me gusta. Me recuerda a su madre. Muy bueno. Qué bueno. El gobierno va como 10 años. Hostia. Si os fijáis, madre mía, qué puntazo. Cuando andamos, mirad el traje, las arrugas. Madre mía, es una pasada, es un puntazo. Bueno, vamos para allá. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hablar con alguien? Con este mismo vamos a hablar. Acabemos con esto luego. Mi héroe. Venga, a ver qué nos has traído. ¿Qué tal si dejas que otro vaya adelante la próxima vez? ¿Un descanso? No, no, gracias. Prefiero esto a estar en la oficina. Sí, bueno. De todas formas, no esperes que la próxima inversión sea pronto. ¿De qué hablas? ¿Y el trabajo de jóvenes? Uh-huh. Oh, venga ya, no. El mejor puesto. No lo dirás en serio. La competencia es feroz. Miremos por aquí. Venga, ¿me haces los honores? Pues te lo hago yo. Sí, claro. Vamos allá. Adiós. ¡Vale, ya! ¡Ay, cómo va! A ver cuánto oro. Ahora abro una castaña, ¿verdad? Vaya. Mira esto. Hemos encontrado cobre. Hostia, cobre. No sabes cuánta pasta vale esta mierda. Sí, sí, que el vale. El cliente nos pagará una buena suma. ¿Seguro que no quieres fundirla y sacarte unos cuartos? Venga, a celebrarlo. A una invito yo. ¿Ir de juerga con vosotros? No, 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 no. No, no sin un plus de peligrosidad. Si no te importa, haré el papeleo y me iré a casa a entrar en coma. ¿Otro día? Qué buena. Como quieras. Buen trabajo. Gracias. No sin un plus de privacidad. Qué grande. Cobre. Cobre. Pues sí, bueno, el cobre vale mucha pasta. Hago es algo.
A ver cuánta es nuestra parte. Ahora más Nate, Nate, espera. ¿Qué haces aquí? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? Tengo un regalo para ti. ¿Un regalo? ¿Qué es? Un contacto me ha informado sobre el accidente en la costa de Malasia. No. El barco está intacto. ¿Sí? El cargamento está esperándonos. Eres insistente, lo reconozco. Y ya llegó el dinero para el equipo. Estamos preparados. Salvo que mi mejor hombre, en el que confiaba para el trabajo, el único, se ha acojonado. Yo nunca acepté para empezar. ¿Y ese contacto tuyo tiene permisos? No, no los tiene. Vale, nadie consigue los malditos permisos. Pero, Nate, ¿no ves que eso nos favorece? Si no hay permisos, no hay competencia. El barco es nuestro. Sin permisos, yo no voy. Nate, esto es para retirarnos. Los dos. No sé tú, pero yo no quiero trabajar en salvamento hasta los 60. ¿Tú sí? Es mejor que la cárcel. Mira, yo paso. Y tú también deberías. Bueno, tú llévatelo. Hazme el favor. No voy ¿vale? a cambiar de opinión. Solo consúltalo con la almohada, ¿no? Saluda a Carla y a los niños. ¿Quién Muy es? Bien. Está sentando la cabeza, Nate. ¿Eh? Pero piensa en ello. Me está sentando la cabeza, Drake, ¿eh? La verdad que me está asombrando. Porque no veas con lo que le gusta esto. Has hecho los deberes. Mapa interesante. De búsqueda acotada. Será un hallazgo brutal. Muy bien. Pues si no quieres ir, capullo. Cabrito. No, no, ni hablar. Tú te vas con los otros. Ay. Ahora te ha vuelto un aburrido. Un soso. Vale. Capítulo 4. Pues muy bien, gente, vamos a dejarlo aquí. Continuamos con el capítulo 4. Continuaré lo más seguro ya mismo para poder subir el capítulo 3 y el capítulo 4, ¿vale? Así que espero que os haya gustado este capítulo 3, que hayáis disfrutado. Ha sido un poco corto, la verdad, y un poco soso el tema de lo del agua, pero bueno, no pasa nada. Lo importante es que sigamos la historia, que la disfrutemos y bueno, y que os guste sobre todo y la disfrutéis vosotros, como la estoy disfrutando yo. Así que nos vemos en el cuarto capítulo y lo dicho, dadle a like, comentad, suscribiros si os gusta mi canal, si queréis más vídeos, más cosas y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós, gente!